Hermosura. En el paraíso de la humanidad, ¿qué más le pedimos a la vida y a Dios? Y aquí estamos. Este es el paraíso de la humanidad. ¿Que dónde queda? Siempre me preguntan. Pues adivinen dónde. Donde uno lo haga, donde yo me sienta que es un paraíso. Este es nuestro paraíso. El parque también es donde protegemos a las palomitas. Y la zona donde le damos comidita y alimento a los gaticos, a los perritos, a las montañas. Todo donde demos vida, donde protejamos el respeto a las especies y al planeta, ese es nuestro paraíso de la humanidad. Somos humanos que protegemos al planeta. Paraíso de la humanidad, no se les olvide. Y si usted que está en la casita durmiendo, rascándose la barriga, viendo televisión o mirando el celular todo el día, puede salir al frente en su jardín, en su casa, o a la montaña más cercana, o a la ribera de una quebrada, o a la ribera de un río, y crear su propio paraíso de la humanidad, divino, hermoso. Invite a sus vecinos, a sus hijos, a sus primos, a los sobrinos, a las tías, o a las amigas, y se van a echar carreta ahí. Hay millones de formas de crear puntos de paraísos de la humanidad como este. Miren los niños, pajaritos, todos lindos, se respetan entre ellos las iguanitas y las aves. Felices y dichosos, solo la gratitud y nuestro empuje y nuestro empeño para continuar.